haciendo tú? Hola, muy buenos días. Soy Anderson Boscán. Esto es News and Coffee, el Sweet and Coffee en la Plaza Foch. Comenzamos una edición más, esta vez con un panelista muy querido, gran amigo, periodista respetado y, por qué no, un gran referente, Carlos Vera. Gracias por estar aquí esta mañana. Un gusto venir a compartir el frío de Quito a los tiempos. Amanecimos con 8 grados. Estamos con 12, un día soleado y un panorama oscuro. Bueno, te has presentado optimista esta mañana al llegar a la entrevista. Moderadamente optimista. ¿A qué responde el optimismo? A que veo que llega el momento de la definición que Lenín Moreno quería postergar y que su frente económico está adelantando. No tenía sentido esperar después de la consulta que se va a ganar en las 7 preguntas, aunque con un margen menor del esperado, para aplicar correctivos económicos urgentes. De lo contrario, los ajustes posteriores, sin ser paquetazo, van a ser peores. Y la traición de su frente económico, la mentira y el engaño en que lo han metido, lo obligan a precipitar esas medidas o a declararse secuestrado definitivamente por el correísmo. El frente económico lo hizo mentir cuando dijo él que la deuda era de 58 mil dólares, que era, y luego dijo que era 29 mil o 30 mil. Lo hizo mentir en este último tema de las tasas, cuando en su anuncio habla de 10 centavos nomás por unidad. Le hacen omitir de peso. Sí. Después aclaran que es unidad de peso y en qué consiste la formulita de la unidad de peso. ¿Qué se puede esperar de un presidente que no es capaz de controlar a su equipo económico? En esa parte es comprensible su dilación porque no es el tema que más domina, pero sí debería ser, por lo tanto, el que más se asesore. Lo que se puede esperar es que termine peor que como comenzó. Es decir, impuesto con una agenda hasta que empezó a liberarse a raíz del 24 de mayo y ahora nuevamente se acomoda un traje viejo que no sirve para nada. Muy grave. Se puede esperar que no le demos la tregua o el apoyo que le hemos dado sectores de oposición tan desinteresada y abiertamente, sin dejar de ser críticos, y que él mismo arruine la consulta que abre un camino hacia una democracia nueva. Eso se puede esperar, que no termine su periodo. Tras de eso están. O sea, Glass quiere que Moreno salga para él sucederlo, cosa que todavía es posible en el estatus jurídico todavía de hoy. Porque es inocente, no ha sido condenado. Y puede perfectamente salir, como salió Carlos Julio Rosemena, el panóptico a Carondelet, el de la cárcel, a sucederlo y tapar con eso todo lo que quieren de corrupción y de desvío de estos 10 años. El frente económico no solamente ha causado esta desvariación en la credibilidad del presidente, quiero decir, la credibilidad del presidente ha bajado en el último mes, no digo que sea exclusivamente por esto, pero yo creo que es, junto con la política exterior, las dos grandes papas calientes que tiene Lenín Moreno para quitarse aquellos rezagos que ha heredado del viejo correísmo. ¿Esto es una prioridad o esto es, como dicen muchos, algo que debe venir después de la consulta? Esperemos a la consulta, esperemos a que se arregle la política para que se empiece a arreglar la economía y lo demás. Con lo que ha pasado últimamente ya no. Hasta los empresarios estaban de acuerdo en eso. Le escuché decir a Patricio Alarcón, primero hay que resolver el problema político para resolver el problema económico. Pues después de que les metieron el dedo de esa manera han cambiado de opinión. Los han llamado a dialogar, que es a engañar, los han escuchado, pero no los han oído. Es peor, les han ofrecido que algunos puntos se incluirían y finalmente se excluyeron. Y aún en política internacional han habido moderados ajustes y cambios. Especialmente moderadísimos. Sí, especialmente en el tema de Venezuela. Bueno, dejan de alabar a Maduro. De un apoyo a una abstención que okay, en la práctica pues equivale a lo mismo. Pero ya dejan de halagar a Maduro. Ya Tame va a crear, cobrar sus cuentas, ya no van a tener 4 o 5, sino 2 vuelos semanales. Hay un poquito de vergüenza de la canciller y del ideólogo del gobierno, que es Eduardo Mangas, sobre ese tema, por la creciente presión internacional respecto a la, ni siquiera es una tiranía ni una dictadura, es la hambruna que ha ocasionado Maduro en Venezuela. Pero en lo económico es todo lo contrario. O sea, están en manos de la misma gente que nos llevó a la debacle y hace una fórmula para rematar el tema económico. Correa queda como el chévere de la película ahorita. Él bajó el IVA de 14 a 12. Él bajó las salvaguardas que había subido. Él no tuvo estos sobresaltos económicos y nadie supo por qué. Y lo están permitiendo en ese presupuesto. Mienten. No va a haber la proyección de petróleo de ingresos que dicen. No va a haber la
proyección de tributos que se espera. Hablan de más de 15 mil millones de dólares. Sí. No estará por más de 13 mil millones de dólares. Solo ahí mienten en 2 mil millones de dólares. La palabra es mienten. Si este proyecto fracasa en la Asamblea, si no encuentra luz verde en la Asamblea, ese es el fin del equipo económico de Lenín Moreno. El equipo económico está acabado. No tiene oxígeno. No sé, yo no he pedido una entrevista al presidente como Luis Eduardo, ni se la voy a pedir, ni creo que me la dará. Ni me interesa, ni creo que existan las condiciones entre dos interlocutores como él y yo de hablar. Si quisiese, yo no me negaría. Pero esa es una respuesta que debe dar él. Ya basta de hueveo todos los lunes. ¿Ok? O sea, sí, ahora hemos cambiado, decía yo el otro día, a un tirano por un tolerante, pero en el mismo esquema respecto al periodismo y libertad de expresión. La ley de comunicación sigue allí, Cordicom sigue allí, Supercom sigue allí, Secom sigue allí, los mismos jueces correístas siguen allí, la intimidación sigue allí, la forma de asignar frecuencias está allí, lo poco que ahora invierte publicidad del Estado lo siguen usando de la manera que les da la gana. Y hablan de que sí se respiran aires de libertad. Ajá, claro, ¿hasta cuándo? Hasta que le cambie el genio al gobernante. Mencionamos hace pocos minutos, cuando te referías a María Fernanda Espinosa, a su esposo Eduardo Mangas como el ideólogo del gobierno. Hay gente en Alianza País que se refiere a Mangas como el presidente Mangas. ¿Te parece una exageración? No llega tanto. Yo sé que, en cambio, hay otros temas en los que Lenín Moreno se ha resistido o se ha impuesto a contramano de su consejero principal. No conozco el origen de tanta fe y tanta devoción y tanta confianza en él. El que lo tenga cualquier jefe de Estado en cualquier persona, por más que se la merezca, es gravísimo. Yo decía, estoy harto de los presidentes secuestrados el otro día porque estuve en un gobierno y vi de cerca lo que es un presidente secuestrado. Y todos los posteriores lo han sido en mayor o menor medida. Yo cubrí un presidente secuestrado que fue Carter en el 78, 79 en Estados Unidos, desde afuera, como corresponsal ocasional en un internship que le llaman en la Casa Blanca, apenas un mes, junto con el equipo de la NBC. Y te das cuenta que los presidentes son una tarea de ignorantes, que conocen de dos o tres temas bien e ignoran los demás. Y en eso deciden y repiten lo que un grupo de asesores les repite, una hora antes de encontrarse. Viene fulano de tal, nació en tal sitio, hágale tal chiste, tal cosa, haga esta regulación. Son robots, son maniquíes. Y a veces ni en los temas que dominan se logran imponer. O sea, si este termina de esa manera, después de haber comenzado con un discurso y una actitud tan esperanzadora, y de seguir abriendo los lunes... Esperanzadores lunes, empiezan todos. No de esta Correa manera. Correa fue esperanzador. No de esta manera. Este marcó una ruptura con el pasado. Enseguida, el primer día, el 24 de mayo, no más sabatinas, otro estilo, no tal cosa, no tal otra. Y fue acrecentando la ruptura. Es decir, él demostró que había sido traicionado, que lo utilizaron, que se la aguantó hasta que le tocó, porque lo trajeron y le dijeron, usted puede escoger su vicepresidente. Él tuvo 5 candidatos, le impusieron a Glass. Usted puede poner 50% de los asambleístas. Cuando quiso poner, les impusieron todos. Evidentemente. Usted puede plantear su propio gobierno. Ah, cuidado con salirte de redil aquí. Le dieron un tente quieto y se quedó quieto. Y evidentemente él dijo, ah, ok. Las manavitas tienen un dicho muy crudo. Ya, señoras, tápense en los oídos. Una vez con el huevo adentro no queda sino moverse. ¿Ok? Así. Ya empecé a ver comentarios de feministas por aquí. No, es un dicho muy crudo. Y se lo rechazan, está muy bien. Pero ilustra muy bien el tema. Entonces, evidentemente, eso fue lo que pasó. Él dijo, yo he sido víctima de un engaño, perfecto, voy a hacer el papel hasta que me toque. Le toca, el 24 de mayo empieza a liberarse y luego empieza a recular, a retroceder en las últimas semanas. No entiendo por qué. ¿Qué presidente ha tenido más apoyo que este? La única facción que no lo apoya es una de AP. ¿Qué presidente ha tenido más gobernabilidad, más popularidad, más credibilidad? ¿Qué más quiere? O sea, cuenta con el contralor, cuenta con la mayoría en la Asamblea, cuenta con la oposición en la Asamblea, cuenta con el Consejo Nacional Electoral, cuenta, bueno, con todo lo que se debe contar para empezar una serie de cambios. ¿Qué espera Lenín Moreno? Los cambios que él prometió, por lo menos, no los que nosotros proclamamos. Oh, bueno, hombre, el que ganó fue él. Pero con otro discurso, el nuestro, por eso ganó. Él acogió propuestas nuestras en la segunda vuelta para... Pero propuestas muy puntuales, Carlos. No, el tema de la droga lo acogió. El tema de la vivienda social lo acogió. El tema de la consulta lo acogió, que fue nuestro planteamiento, no el de Guillermo Lasso. Guillermo habló de asamblea constituyente.
Nosotros insistimos que la consulta era la salida, no la mejor, la salida, porque no agravaba la incertidumbre de la economía año y medio como agravaba en la constituyente. Entonces no es que ganó con su discurso, ahí también AP se equivoca. Tiene que cumplir nuestro plan, dicen, no, no, no. El plan de ellos fue el de la primera vuelta y tuvo 39% de apoyo. El plan que ganó, que dicen que tuvo 52% de apoyo, yo sostengo que Lazo ganó, que lo que pasa es que no supo probar su triunfo, que es otra cosa. No tuvo 41.000 actas ni las enseñó, lo cual es una pena para decirlo suave. Pero él tiene que cumplir. Y la otra cosa, llega y se encuentra con que las condiciones han cambiado respecto a lo que ofreció. Él tiene que cambiar su oferta, porque la economía no está en la misma situación. La economía no va para cumplirlo todo. Por ejemplo, 250.000 empleos por año era, ¿verdad? Sí. No los puede hacer, ni se los vamos a exigir. ¿Cuántos puede hacer? Se ha preguntado... No se lo van a exigir. No, no. O sea, la oposición va a decir, no, usted ha prometido esto en campaña, pero yo no se lo exijo. Por la oposición yo no hablo. Yo hablo por mí, que soy un elemento de la oposición. Bueno, hombre, pero... Yo creo que sería una irracionalidad, después de lo que él ha encontrado, decirle, haga las 250.000, no. ¿Tú crees que todavía hay oposición en este país, Carlos? Sinceramente, no, o sea... No, no articulada como debe ser, pero sí, ya hay oposición. Antes solo habíamos opositores. ¿Y a dónde mira la oposición? Porque a mí me da mucha... Desgraciadamente, las elecciones seccionales. Que la oposición se quede con el anticorreísmo metido en la cabeza, fiscalizando a Augusto Espinosa, fiscalizando a Jorge Glass, y en este gobierno todo el mundo se sienta que están mirando para el pasado y bueno, y nos vuelvan a sorprender unos actos de corrupción tremendos. Peor que eso. La oposición está pensando en las seccionales. Uh-huh. Y en función de eso... Y tiene una lógica, ¿no? Tenemos una lógica. Yo soy adherente de Madera de Guerrero. Sí, tenemos que acrecentar nuestra influencia y presencia con miras a las nacionales, que son lo que nos va a permitir realmente cambiar este modelo de retraso. El que tenemos hasta ahora solo lo podemos moderar. Sí, y si llegamos a las seccionales en tal condición, disminuidos, divididos y degradados, que las expectativas que tenemos de copar espacios no se dan, por Dios. O sea, yo creo que la oposición en este rato, en vez de ser cortoplacista, está siendo medioplacista. Y en esa función, resignando el presente, en que se está decidiendo el futuro. Ahorita se está decidiendo el futuro. Y una cosa más sobre lo de los empleos. En lo de la reforma tributaria, no han dicho cuántos empleos va a generar. Han dicho cuánta plata les va a ingresar, hasta 1.300, 1.100 millones de dólares. No han dicho cuánta se va a ir, porque se deje de invertir, se deje de generar empleo, se acaben plazas de trabajo, la gente siga sacando su plata a pesar de que tenga que pagar el 5% del ICD. La gente lo va a seguir sacando. Para la gente que no confía ahora, en este país, lo va a seguir sacando. En el tema de la propuesta económica, de reactivación económica, que le llama el presidente, hay mucha gente en país que tiene un argumento que no me parece descabellado. Es, mira, aquí hay un presidente proponiendo algo y la gente le está diciendo, mira, nos estás traicionando, nos has llamado a un diálogo para vernos la cara, nos estás llevando por el camino equivocado. Lo común en una democracia es que un ala, en este momento, el del gobierno, proponga algo y bueno, el país entero lo discuta. ¿No están yendo muy sobre la cabeza del frente económico con este tema? Es el eje articulador del desastre que se viene. Porque además Lenín Moreno no es un gran conocedor de la economía, menos mal, Correa Alberi nos arruinó. Pero no se asesora en contrapartes que te puedan ayudar a decidir. Y cuando lo hace, aquí viene lo grave, yo no sé yo, descifrar personalidades. Se compromete a un tema que luego con mucha facilidad desanda. Y he citado casos, no estoy inventando cosas. ¿Qué pasa, señor presidente? ¿No revisa lo que le escriben? ¿No verifica lo que le dicen? ¿Usted cree que un tipo viene con un cuadro de las aduanas y le dice aquí hay 2.200 millones de dólares en evasión y es cierto? Y si es cierto, ¿qué hace con esos ineptos que no logran cobrar años 2.200 millones de dólares y tiene a la justicia afín, para no decir controlada? No sé, la verdad es... desconcertante lo que está ocurriendo con él. Hay una metamorfosis inversa. Nos levantamos esta mañana con otro tema no menos preocupante, atañe también a María Fernanda Espinosa y es una publicación de Diario El País de España que asegura que Assange, Julian Assange utilizó nuevamente la embajada ecuatoriana en Londres, ya no solo como motel con Pamela Anderson, que eso no nos importa, o debería. Ay, me muero envidia. Sino también como un centro de conspiración pro-independentista de Cataluña. Primero, ¿por qué eso no nos importa? No, no, importarnos seguro, que se trata del territorio nacional, hombre. Pero quiero decir, es mucho más grave que el señor se reúna allí con una facción del independentismo que nos va a traer seguramente graves consecuencias. ¿Y por qué ese prejuicio tuyo de creer que si...
Se invitó a Pamela Anderson, fue para tirar. Hombre, porque yo no invitaría a Pamela Anderson a tomar un café. Discúlpame, no sé tú, pero yo tengo aspiraciones en la vida. No te voy a dejar entrar a la casa. Yo duermo de sofá esta noche, mi amor. Qué bien, te metí en líos. Bueno, entrando a la parte seria. Qué bueno que lo citas. Ya es la gota que derramó el vaso. Ya hubo una antes en que, y siempre, en que él ha usado su base, gracias. En la embajada ecuatoriana, como punto de partida para las campañas que desde ahí hace. El último problema que nos metió fue apoyar a Trump contra Hillary Clinton y crearnos líos. O sea, el señor no está cumpliendo los requisitos de asilo, deben cesar la concesión de asilo. Punto, señora canciller y ministra de Relaciones Exteriores. No hay que ser soberano solo cuando viene un patán que hace de embajador de la Argentina aquí y se manda semejante pachotada sobre el Ecuador, que no deja de ser un prejuicio racial gigantesco. Aquí somos todos cholos, sucios, desarreglados, sudorosos, etc. Está bien. Y protestaron una vez e insistieron la segunda, y yo dije, es la primera actitud de política internacional que respaldo. ¿Y ahora qué tiene Assange? ¿O qué miedo le tienen a Assange? ¿O qué opera Assange de inteligencia y de hackeo en el Ecuador? Se supone que se hace en un caso como este. Se agarra al señor, se le echan las maletas a la calle y se dice... Él no está... Vaya usted. ...respetando reiteradamente las condiciones de asilo, que busque otra embajada que lo quiera tener. O sea, el presidente le puso un ultimátum en junio de este año cuando le dijo: usted está sobrepasando la línea, pórtese como un huésped. Esto no es portarse como un huésped, definitivamente. ¿Qué haces tú cuando alguien va a tu casa y dice, dame posada para el baño y el cuarto mientras resuelvo aquí un problema de salud, y comienza a meterte en la cocina, en la sala, a disponer y a indisponer? ¿Lo sacas? Se acabó tu hospitalidad. Él ha roto principios internacionales antes que nosotros. De paso, yo estuve de acuerdo con el asilo de Assange, no sé, tú no estabas de aquí todavía. Pero a mí me pareció un principio de libertad de expresión. No, sí, evidentemente. El tipo había divulgado información, no conseguido información. Y si yo refiendo eso a ultranza, creo que tenía que haber sido considerado. Pero de ahí a abusar de ese elemento y a ejercer la soberanía solamente con dedicatoria ideológica, es una aberración en la política internacional del Ecuador. ¿A quién debemos mirar para que resuelva esto? ¿A Espinosa, como encargada de las relaciones exteriores, o al presidente como quien dicta la política exterior del país? Ella es de las personas más influyentes en el gobierno. Tampoco tengo muy claro su origen. Sí vi cuánto se jugó e hizo en la campaña electoral. Su esposo lo es también. Acaba de ganar una puesta de mano con Andrés Michelena sobre medios públicos. Andrés Michelena pretendía que los medios incautados, como dije hace una semana, pasen a medios públicos EP, que es lo que él maneja, y Manga se opuso, los dejó en EMCO. De paso, solamente van a reciclar lo que Correa hizo con otra figura. Van a fundir dos medios quebrados en la intención de sacar un medio rentable, y sin definir de paso qué son medios públicos, ni cuál es su política de medios públicos, y de entrada una ley. Ni qué son medios incautados. Eso sí son. ¿Y cuánto tiempo pueden ser? Eso está definido qué son. Son un atraco. Y son una farsa. ¿Ya? Y son el origen de un crimen contra un periodista que se llama Fausto Valdivieso, que hasta ahora no aclara. Ya que lo tocas, ¿qué te parece la declaración de Andrés Michelena sobre los medios públicos? Y te lo pregunto porque hay muchos, me incluyo en esto, que pensamos que el señor, o bueno, cualquiera que salga en estos tiempos a hacer una denuncia ante los medios, pues se ponga dos bolitas debajo de los pantalones y vaya a donde tiene que hacer las denuncias, que no es ante los micrófonos, es ante la Fiscalía General de la Nación. Un paso como el que toma Michelena, de quitar la manta a los malos manejos, por ponerlo en términos simples, del gobierno anterior, ¿es suficiente? Porque lo vamos a ver en hidrocarburos, en comunicación, en empresas públicas en general. Nos tenemos que acostumbrar a que simplemente nos quiten la manta y ahí queden las cosas. Es valiente y limitada, como dije. Valiente porque por primera vez una autoridad confirma lo que ya sabíamos, eso es lo que he dicho por ellos. Y limitada porque evidentemente es dirigida y selectiva para conseguir sus propósitos, que es quedarse con los medios públicos para el gobierno con un discurso distinto o periodistas decentes como Fernando Larenas frente al Telégrafo. Yo creo que deben haber medios públicos. Y dije que deben haber cuatro: canal de televisión, una radio, que sería la Radio Nacional del Estado, ya no Super K800, ya no
Radio La Prensa ya no Carrusel, un periódico que tendría que seguir siendo El Telégrafo, ya no El Pepe, ya no El Ciudadano y toda esa porquería Que de por fin es un pastillas. periódico, ¿ah? No lo leo, aunque lo dirija Fernando. Yo dije que no lo leería y me alegro que tengas tú esa opinión. No lo leo. Y una revista, cuatro medios públicos. El Estado necesita medios públicos, sin medios de comunicación que respondan a una composición de la sociedad y a una representación de la sociedad en Entiendo. ellos, de tal manera que llenen los vacíos que no podemos por nuestra naturaleza o rentabilidad los medios privados. Sean el contrapeso, la contraparte, el complemento, totalmente de acuerdo. Pero como es Televisión Española, como es la BBC, como es PBS en Estados Unidos, para solamente dar ejemplos. No mantener esos 23 en el mayor monopolio mediático que haya, perdiendo y atracando todos los días sin pagarle a los trabajadores de CN3, Cable Noticias, ante el IE, sin que el IE haga nada con esos patronos, mientras que cuando un patrono privado se atrasa, le caen encima. Es decir, hay una serie en todos estos temas que hemos tratado, de pasos iniciales positivos del gobierno para captar toda la gobernabilidad que han logrado. Y de repente los están desandando. Es decir, 4 años más de engaño, 4 meses más de engaño, no los aguanta nadie. Esto puede hacer plop facilito. Hago una pausa para incluir los comentarios de la audiencia. Nelson Vega, Arboleda, esa es Carlos Vera, sin callar. René Pazmiño, que vuelva Carlos Vera a la TV. ¿Cuándo? Después hablamos de eso. Termina de leer los Paula comentarios. Samantha, mientras Moreno no haga algo contundente, para mí todo esto es un show. William Raúl Pin Villacrés, Vera, de los pocos periodistas que a pesar de todo el poder del Estado en su contra, le dijo las verdades al economista de centavo que eligieron como presidente. La gente es muy dura, ¿ya ves? Muy dura y muy Pablo clara. Arturo Pareja, ver para creer, señor Moreno, mientras tanto la economía no puede esperar más. Ed Garay, la oposición debe enfocarse en sacar a Pozzo y demás correístas del CNE, de lo contrario seguirán haciendo fraude electoral en las elecciones del 2019. Esta pregunta es muy importante, voy a hacer una pausa aquí porque es vital. ¿Cómo la oposición va a permitir que los consejeros principales del CNE se posterguen sus funciones cuando es un Consejo Nacional Electoral al que le han perdido la confianza y al que no pueden decir ahora que confían, luego de haber denunciado bueno, un fraude? El presidente Lenín Moreno confía en este CNE, fue el que viró el resultado de Guillermo Lasso. ¿Cómo no pedirle que confíe para la consulta? Es lógico, como yo sostuve, Lasso ganó, con la diferencia de 1 o 2 puntos, de repente más, y no supo defender su victoria, ni en las calles convocando él a la gente que quería que convoque Nebot en Guayaquil, cuando dice que es el nuevo líder de la oposición. Él es el nuevo líder de la oposición, es la nueva opción del centro, etcétera, etcétera. Ni mostrando las 41 mil actas, sino apenas 4.500. Y un control electoral que fue un desastre. ¿Por qué? No puedo saber, porque lo estuve adentro, pero el resultado sí lo puedo saber. Un desastre ese control electoral. Entonces, ¿cómo no va a confiar Lenín Moreno en este CNE que le hizo el favor? En la actuación que ya vieron que tuvo Pozzo esa noche y en los días posteriores. Lo que yo creo que apuntan a hacer es que se pierda en una pregunta vital, la de la no reelección, o que se gane en todas con un margen muy bajo, menos del 60%, y sea considerada, por lo tanto, una derrota al resultado aunque ganemos. Evidentemente. ¿Ya? Aunque ganemos. Entonces, ese puede ser el negocio que prepare Pozzo. Ahora, este individuo que ha hecho todo lo que ha hecho y ha destrozado todo lo que ha destrozado, que dijo cosas que no podía decir, como proclamar un ganador antes de que concluya el escrutinio, aunque la tendencia lo demostrara, eso puede ser un periodista, eso no puede ser un presidente del CNE. Este individuo y cuatro más, o perdón, y tres más, debían ser relevados. Y otra vez aquí interviene Mangas. El procurador estaba inclinado a una posición favorable de acudir a los suplentes, y una llamada de Mangas lo hizo reconsiderar su posición, y a ver lo que sale a decir. O sea, el peso y la influencia del secretario general de la administración son notables. Yo creo que la pelea no está perdida, que hay que dar la pelea porque se dé el relevo con suplentes que legalmente corresponden a ese CNE, y si no, elevar el nivel de alerta. Y esta vez, sí, las organizaciones en general, hacer un control electoral conjunto. Porque una sola que haga un control nacional cuesta muchísima plata.
Pero, por ejemplo, nosotros en Guayaquil nos podemos encargar de nuestra parte y en Guayas. ¿Tú crees que la oposición tiene esos niveles de madurez? O sea, cuando tuvieron que jugárselo el todo por el todo, cuando era muy fácil hacer una alianza entre la oposición, no sé, no solamente de candidaturas, sino de cosas como esta, pues no lo hicieron, fracasaron. Fueron incapaces de ponerse a la altura del momento histórico que les exigía una unidad nacional. No era fácil. Primero. Y si se daba, desgraciadamente, Anderson, Moreno ganaba en la primera vuelta. Y eso lo expliqué. Porque en el caso nuestro, los votos de Cintia, un porcentaje alto de los votos de Cintia, 2/3 partes, que son votos por ella, el partido y la organización y la ciudad, votaban por ella y no por nuestro rival en la tendencia que era Guillermo Lazo. Esos votos se hubieran ido a Lenín Moreno, que tuvo 39 en la primera vuelta, y solo con eso ganaba en la primera vuelta. Entonces, curiosamente, en ese caso la unidad total conspiraba contra el avance. Pero debe haber una unidad mínima que no se da. Debemos concertar ciertos puntos básicos que no se dan. Seguimos pensando en los espacios que se puedan ganar, en el afán de ser un proyecto político coherente, un futuro que no llega, que es coherente, sin aliados transpuestos que signifiquen bloquear lo que se está haciendo. Y la otra cosa es que no hemos tenido la desgracia de tu país. Como no hemos caído tan bajo, no se ve todavía la necesidad de volar tan alto. Pero hacia allá van las cosas a otra velocidad, con menor descomposición, pues la franquicia apunta hacia allá. Esta es gente enferma, convencida, dogmática, cruzada, sectaria, que de verdad cree que esa fórmula, además, están convencidas de su estupidez, creen que esa fórmula puede levantar al... ¿Tú oyes hablar al Frente Económico de lo que los impuestos van a hacer? Hablando de sectas, quiero que le demos un espacio a Alianza País en esta entrevista y miremos... ¿Cómo se puede recomponer? Porque hay mucha gente muy optimista en que la ruptura entre el morenismo y el correísmo prácticamente va a solucionar los problemas de este país. Que el hecho de que el presidente se haya quedado con la mayoría del bloque parlamentario pues va a generar una gran corriente de agendas mínimas entre oficialismo y oposición. Yo no veo que el país vaya hacia allá. ¿Hacia dónde crees que nos va a llevar el hecho de que Moreno tenga ahora la mayoría parlamentaria de su bloque? ¿Hacia dónde que quiere? No es hacia dónde, la mayoría parlamentaria. ¿Hacia dónde creo? Hacia una mayoría oportunista y coyuntural. ¿Hacia dónde quiero? Hacia una mayoría que rescate algunos principios por los cuales apoyamos a Correa el 2006. ¿Tú crees que regresan las mayorías móviles? Es que se las ha satanizado por gusto. A la vez es un absurdo que en todos los temas se pongan de acuerdo para estar siempre de acuerdo el mismo número cuando no hay el mismo nivel de aprobación ni de validez en lo que votan. ¿Por qué se han desacreditado las mayorías móviles? O sea, ¿te imaginas un bloque que vote siempre por un gobierno? No me lo imagino, lo hemos tenido 10 años. Eso, cierto. Ya lo vivimos, ¿verdad? ¿Ya? Ahora, las mayorías móviles antes se prostituyeron porque era por lo que el maletín les llevaba, no porque lo que la conveniencia dictaba. Hay la oportunidad de hacer mayorías racionales, que es como yo preferiría llamarlas. El error está en creer que AP recién se divide ahora. AP estuvo siempre partida. Lo que pasa es que se fundía con la brujita del poder y de la plata. Ida la plata y el poder, la fisura aumenta más. Antes de que Correa llegue al poder, estaban partidos entre los oportunistas y los izquierdistas. Sí. Ganaron y la izquierda soñadora y los que querían. Los izquierdistas se fueron. Alberto Acosta se fue, Diego Borja se fue, Betty Amores se fue. En fin, la gente convencida migró. Luego se dividió entre los atracadores y los revolucionarios. Prevalecieron los atracadores. Y ahora sigue la división entre los morenistas y los correístas. No, falso. Entre los que no robaron y los que sí lo hicieron y quieren encubrir. Glass les acaba de mandar un mensaje impresionante ayer. Sí. Dice, lo que les dice en el fondo es hoy por ti, mañana por mí. Sí. ¡Ojo! Hoy estoy yo aquí, no desmayen. Mañana les puede pasar a ustedes también. O sea, me ha parecido muy bonito que firme JG. ¿Verdad? Fue simbólico. Ya debía haber puesto Mr. Vidrio. ¿Ok? Entonces, el mensaje es ese. ¿Sabe? Todos llevaron, ustedes menos, yo más. Pero ojo, 13 millones, no, nada de más. Es lo que han detectado. Pero estos no se cubren solamente en corrupción. Te vi entrar con una entrevista, por cierto, bastante valiosa, que hizo Roberto Aguilar en Expreso y publicó el día domingo, en la edición del domingo, Augusto Espinosa, ex ministro de Educación del Correísmo, hoy asambleísta del ala correísta, que está por enfrentar probablemente un juicio político por las violaciones sistemáticas sexuales contra los niños en las escuelas y colegios. Este juicio debe producirse
o el llamado a juicio debe producirse mañana como fecha límite, porque a partir del miércoles el señor dejará de ser sujeto de control político de la Asamblea. ¿Por qué, si este es un bloque que se defiende entre los que robaron y los que no robaron, hay gente dispuesta a jugarse todavía el pellejo por Augusto Espinosa? Porque creen en que en algún momento Correa puede abrir la caja de Pandora y también sacar sus pequeñas travesuras. Simplemente así. La entrevista a Roberto Aguilar ayer en Expreso lo condena porque el tipo se autoinculpa. El tipo reconoce que conoció los casos de abuso de menores, pero que como no había abogados no los pudo judicializar. Imagina semejante estupidez. Cuando por ley una autoridad de ese nivel tiene la obligación de denunciar. Sí, el tipo reconoce que hubo abuso de menores, dice que lo primero que hizo fue dedicarse a cambiar el sistema. Ah, chévere. ¿Y los violadores? Luego habla de que solo fueron 1.200 o fue un porcentaje menor del 1% dentro del universo. Tal, o sea, solo en ese edificio violaron a dos niñas. Habían 800, no jodan. Esa es la clase de basura de argumento que usa. Este es un imbécil. Y se lo dije varias veces cuando hizo las cosas que hizo en Guayaquil. Impidió que el municipio repare colegios. Se puso que entreguemos, digo yo, el alcalde Nebot, libros gratis. Luego a que se den tablets a los mejores bachilleres. Entonces se las dimos a los graduados. No se pudieron reparar los colegios, se hicieron escuelas alternas. Los libros gratis, que eran según el programa del Ministerio de Educación, se entregaron a otro tipo de colegios que no fueran fiscomisionales. Un cretino de este tamaño, ¿ya? Fue el que dijo que no aseguraba los bienes del Estado, porque era un mal negocio. Y gracias a eso se jodió Manaví. Por la matemática financiera. Este es solo el remate de ese tipo de cosas. ¿Y qué remate, ah? ¿Qué remate? Porque estamos hablando ya no de edificios, ya no de dineros públicos, ya no de pugnas políticas. Estamos hablando de más de 880 niños a los que les hemos permitido que se les joda la vida. Y de cientos de maestros que tuvieron que haber sacado enseguida, enjuiciado enseguida, no solo sancionado administrativamente. Ellos sabían exactamente que la base de apoyo político de ellos era la red de maestros. La nueva UNO, UNE solo que verde. Es decir, pasamos de los dogmáticos a los violadores. Ese fue el avance en la educación. Yo, como pocos, me opuse a la UNE en este país, como pocos, por dogmatizar la educación y por adoctrinar en todas las entes que controlaban. Pero eso se queda tibio frente a lo que este individuo y ese grupo acaba de permitir. Y viene en la red de maestros a decir, no generalicen, con toda la razón. Pero entonces saquen de la canasta a los corruptos. Es como que si tú y yo nos pusiéramos bravos porque dicen que hay corruptos en la prensa. Claro que los hay. No eres ni tú ni yo, no nos llega, sáquenlos. Y si los conocemos, los sacamos nosotros. Es increíble que un tipo de esa condición sea asambleísta y a la vez quiso estar en la lista por los favores pagados, sin duda, y por el blindaje que obtenía en la asamblea. Cuando hubo uno que quiso estar en nuestra lista, me opuse y ganamos la pelea, que fue Ramiro González. Y la libramos públicamente varios. Y se entendió por qué quería encabezar la lista de PSC Madera Guerrero. Estaría ahí en vez de Cristina Reyes. Dijimos no. Yo pertenezco, mejor dicho, adhiero a un movimiento político que respeta mi disenso, que acoge mi independencia, que canaliza mis puntos de vista, aunque no vayan siendo mayoritarios. No siempre con agrado, pero lo hace. Sí, y entiendo que les moleste. Yo no soy un borrego, yo he sido periodista toda mi vida, que me ha tocado hacer política. ¿Eres más incómodo que Assange? No tanto, pero ha sido la política es el único nicho en donde me quedo a luchar por la democracia y la libertad de expresión. Volviendo al juicio Espinosa, Carlos, ¿esto es una decisión difícil para el CAL? No. No desde la obviedad y la racionalidad, cinco alcahuetes, decir, desde la política. No, cinco alcahuetes en esa mayoría tienen una cantidad de pretextos respecto a que hay otras prioridades. Primero, y a que eran los subordinados los que tenían que controlar este tema. No exijan al ministro que responda por lo que hace el portero. ¿Tú crees que el CAL va sola para esto? Absolutamente, como ha hecho otras cosas. Y ahí hay que saludar la posición de Yanis Cruz. Qué asambleísta tan valiente y tan berraca y tan persistente esa mujer. Extraordinario. En general, lo más lucido ahora en la asamblea son asambleístas valientes y mujeres de oposición. Yo me alegro mucho. Siempre sostuve que las mujeres son más valientes que los hombres. Los hombres somos más fuertes, que es distinto. Además del juicio político a Espinosa, tenemos el juicio político a Jorge Glass con muchas apuestas en la mesa, gente que piensa que en el CAL ya están los votos suficientes, que tenemos a José Serrano, a Carlos Bergman
pa' aquí, pa' allá, a Viviana Bonilla al lado de José Serrano y los dos votos de oposición, y eso entierra en una mayoría dentro del CAL 5-2 a Jorge Glass. ¿Tú eres así optimista con la Asamblea? Ya importa menos, lo van a hacer tarde y no sirve de nada. Ha perdido todo su... Perdieron la oportunidad. Ha perdido toda su autoridad moral, Jorge Glass. Ha quedado evidenciado, nada menos que por el fiscal de Correa. Lo grave es el tipo de acusación que le piensa hacer el fiscal y que, bueno, la advertencia oportuna que hace Ramiro Aguilar allí. Ramiro Aguilar es el exasambleísta. Ramiro García Falconi, presidente del Colegio de Abogados, advierte que de la forma en que está planteada la acusación, seguramente termine en una condena de 5 años o menor. Y cita un artículo del Código Orgánico Integral Penal, que si no me equivoco es el 422, en donde hay 3 causales para que a un tipo en las condiciones de Glass se le pueda librar de la pena. Lo condena a 5 años de la pena, sí. Y sale libre. O sea, colorín colorado, el cuento se ha acabado. ¡Bingo! Cumplimos la misión. Aquí se acabó la corrupción. La misión del fiscal era blindar a Correa. Hacer creer o ver que todo terminaba en Glass. Cuando todo lo conocía Correa, cuando todo lo aprobaba Correa, cuando Carlos Pareja Llanuzelli me entregó y me enseñó a mí una comunicación en Miami, por la cual finalmente renunció, donde ya fue lo último que no le aceptó hacer a Correa, le dijo, mira, déjame ir a Brasil, tengo un viaje pendiente y de vuelta te entrego la renuncia. El ministro siguiente vino y la hizo. Y eso está en una comunicación, señor fiscal, se la dieron, la encontró. ¿Qué diablos pasó con la cooperación, cómo se llama? La cooperación eficaz. La colaboración eficaz. Lo han estafado a él diciéndole que lo que entrega no sirve. Es increíble como han hecho con otros 3 acusados menores, en este caso de Brecht. Menores. Este grupo que se prestó para... Sí, los intermediarios privados. Tercerizadores. Abrían empresas anónimas de membrete y a través de esas empresas generó de Brecht pagaban las coimas. A Carrillo, por ejemplo, en Petroecuador. Estos 3 sujetos delincuentes menores no se han puesto de acuerdo en el monto de la indemnización que les pide la Fiscalía. Y se acabó el acuerdo de cooperación eficaz. Sí. Pero es, parece increíble. O sea, los van a condenar creo que a 6 o a 10 años. A estos tipos que son rateros menores, $300,000. ¿Ok? A uno de ellos tiene, por orden de la Fiscalía o inspección de la Fiscalía, examen de la Fiscalía, derecho a salir de prisión para ir a una clínica porque se registró que históricamente, psicológicamente, el tipo... Gustavo Masú. Ese, el señor, tiene un problema de claustrofobia, por un lado, que se generó cuando muy chiquito se quedó encerrado en un ascensor, y un problema de alteración mental que lo puede inducir al suicidio. No quieren que se mate. Están condenados a prisión, no a muerte. Pero, con Galo Lara igual. O sea, Galo Lara fue condenado a prisión, no a muerte. Quieren que se mate. Le quitan sus medicamentos de la diabetes, no le dan zapatos, lo incomunican, en fin. O sea, se tortura en este régimen a los presos. Fueron condenados a prisión, no a torturas. Lo que se vio en Turia es un chiste con relación a lo que no se ve y se graba. Y estoy citando solo 2 casos de los más conocidos. ¿Por qué defender tanto una tesis tan poco popular como llevemos preso a Rafael Correa? Porque es justa. Y va a terminar así, si no es por los techos. Emilio Palacio, cuyo libro presento este domingo en Miami, Arráncate esa mordaza. De paso se los recomiendo. ¿Se va a vender acá en Ecuador? Sí. Tuvo 3 editores que renunciaron a editar el libro. Lo hizo primero en internet y después encontró uno allá. 3 editores que renunciaron a editar el libro. Emilio Palacio se fue perseguido por una advertencia que le hizo a Correa de lo que finalmente sucedió. Le dijo, usted podría, futuro condicional, terminar siendo acusado. Por crímenes de lesa humanidad. Eso pasó. Kleber Jiménez ya fue a la Corte Internacional de La Haya. La Comisión Nacional Anticorrupción, según me anunció Jorge Rodríguez, está preparando un caso mejor estructurado. Y no solo por ese tema del 30S. Ese fue el crimen público más evidente que este individuo cometió al autorizar, porque la orden vino del ministro de Defensa, Javier... ¿Cómo se llamaba el poeta este? ¿Ponce? Javier Ponce. Javier Ponce. Y la instrumentó las Fuerzas Armadas. Y no decir, ¿sabe qué? Sáquenme a mí, pero primero desalojen niños, ancianos. Me puso un carajo. Era él. Luego hubo otro delito público. Fue a defenderse del universo llevando a todo el Estado durante 13 horas a la Corte Nacional. Fuerzas Armadas, policías, su gabinete en general, a presionar de esa manera sobre la justicia. O sea, hay delitos
públicos cometidos por este sujeto que no necesitan investigación, sino documentación, ordenamiento, sistematización. Y cuando se encuentren los otros, se conocerá mejor. No quisiera ser Rafael Correa en 5 años, ni hace 5, ni hace 10. Yo tampoco, pero, la verdad, pasta de traidor no tengo, no, y de cobarde mucho menos. De salir corriendo a Bélgica con 7 que lo protejan, cuando nadie lo amenaza ni lo persigue, pero bajarse de un vehículo, a putear a una mujer en Riobamba y a cargársele a un jovencito que le da yuca. Así de valientes. Estas son una de las cosas imposibles de racionalizar. Hay un gobierno que marca distancia con su antecesor, hay un gobierno que se declara enemigo de su antecesor y hay un gobierno que le sigue pagando 5 millones de dólares por su seguridad personal en Bélgica. ¿Cómo se racionalizan? Corrección, cosas? No se declaraba enemigo. Distancia sí, no se declaraba enemigo. ¿Lo hicieron declararse enemigo? Tampoco. O sea, es que no son eso. Cuidado, nos equivocamos. Digamos que adversarios, digamos que dos ramas del mismo árbol, la una que busca crecer recta y la otra que terminó torcida, así. ¿Y por qué lo hacen? Porque enerva más la indignación contra Correa. Más allá del gasto que pueda significar de 1,5 millones de dólares al año o más, esa fuerza de protección, realmente a quien perjudica es a Correa. Hace ver lo chiquito y lo flojo que es. Por eso. ¿Tú crees que Correa está muerto políticamente o que Correa puede volver a este país y volver a ser el gran caudillo? Yo dije que AP tiene para rato aquí, como el peronismo en la Argentina, pero nunca al nivel que tuvo. Nadie está muerto hasta que muere. Y aún muerto sigue teniendo una fuerza considerable, como en Argentina el peronismo, como aquí la tuvo el velasquismo y el caudillo. No, una fiera es más peligrosa cuando está herida y esta solo está herida. Vamos a poner aquí los puntos suspensivos, Carlos. Te agradezco muchísimo por acompañarnos. ¿Puedo incluir algo chiquito? En esta mañana, claro que sí. El miércoles son las audiencias de la Corte Constitucional, que de corte cervecera mutó a corte correísta, para argumentar sobre las preguntas de la consulta. ¿Ya? El principal elemento que retarda la consulta es la Corte Constitucional, deliberadamente. Debe crecer la presión popular para que procedan con la celeridad que la ley les permite. Están buscándole las 5 patas al gato de que, ya saben los argumentos, de que lo del CPSCS atenta contra los derechos ciudadanos, de que no cabe un consejo de transición. ¿Y cómo si cupo cuando ellos consultaron? ¿Cómo si cupo que no se puede ser candidato si se tiene recursos en paraísos fiscales? Eso no es un delito. Yo no los tengo, no tengo tampoco cuenta. Eso no es un delito. Lo convirtieron en impedimento, en una limitación para ser dirigidamente, además. Era contra Guillermo Lasso. Y en consulta. Cuando ellos quieren en consulta, una cosa aprobada por el pueblo sí puede convertirse, y de hecho se convirtió en legislación en esta asamblea. Esta es la primera gran batalla de Lenín Moreno, y me largo porque vale la pena comentarlo, porque a la final, él que ha tenido muy facilito controlarlo todo, porque a la final realmente era fácil poner allí a la gente de las autoridades de control, que depende mucho de la acción del presidente, a los de sus bloques, que dependen directamente de la acción del presidente, a los caudillos locales, que dependen de la acción del presidente. Él tiene muy difícil controlar a la Corte Constitucional. ¿Puede perder esta batalla? Sí, yo creo que hay un alto riesgo allí. Hay un alto riesgo allí. ¿Qué pasa si? Por ejemplo, si descalifican una o dos preguntas, es una derrota gigantesca. O si obligan a reformularlas, es una derrota gigantesca. Él tiene que apalancarse en lo que más ha conseguido hasta ahora, que es apoyo popular. Pero a la vez de eso pasa por revisar las medidas económicas, que especialmente la clase media la estrangulan y que son contraproducentes en cuanto a lo que buscan generar. Va a salir más plata de la que ingrese por impuestos, pueden estar seguros. Se va a crear más desempleo del empleo que se genere, pueden estar seguros. Se va a prolongar más la incertidumbre económica de la que ya existe. O sea, están cagando la economía. Ya párenla. Saque esos ignorantes, delincuentes, traidores que están en el frente económico. A esos que se cogieron la plata en el Banco Central. Se cogieron la plata en el Banco Central, que no se podía según la ley. Dispusieron de ella, de los bancos, de las instituciones. Y luego la trajeron. Y no han rendido cuentas hasta ahora. Y la Asociación de Bancos Privados tampoco les dice nada. Cerca de 8,000 millones de dólares. Y el Banco Central se pone a dar cátedra y consejos de cómo debemos manejar nuestra economía. Va a ser cara. Ponemos aquí los puntos suspensivos. Muchas gracias a todos por estar conectados
Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias, Carlos, por dedicarnos esta mañana a conversar un poco de la realidad nacional, a conversar un poco de Assange usando como motel nuestra embajada y a conversar de todos los temas importantes para la nación. Lo de motel es tuyo. Mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Muchas gracias. Un gusto. Buenos días.